El día que entró el trabajo me violaron. ¿Qué?
día que entré a trabajar en la empresa me violaron en el baño. Sí, era el primer día de trabajo. Yo estaba entusiasmado, como no contaba. Un momento en que fue el proceso de admisión, hacía como 3 meses que venía con entrevistas, evaluaciones, todo eso. Yo sabía que la empresa era lo máximo. Llegaba el día, la noche no pude dormir de los nervios. Cuando llego me presentan a los gerentes, al jefe de área, a lo que van a ser mis compañeros con los que voy a trabajar, en mi oficina y en el escritorio. Hasta ahí va todo perfecto. En un momento, antes del mediodía, decido ir al baño. Cuando llego me agarran los tipos, me meten en un cubilete y me violan. Iba a ir a la oficina del jefe y iba a decir, muy lindo el trabajo, pero recién en el baño me acaban de romper bien el culo. Como que no iba a quedar bien, ¿no? A veces me cruzo los tipos por los pasillos que me vienen con cara rara. Pero no me quiero paralizar, no me quiero autosabotear. El trabajo está bueno. Pero sí, me puse a la comodidad de la ropa en su momento. Me puse a trabajar afuera, el trabajo está bueno, no lo quiero perder. ¿Pero cómo? Voy al baño. Ojo, no es porque quiero una nota en el culo, Pablo se queda solo y piensa un segundo lo que le acaban de contar, pero antes de que pueda pensar demasiado, ve a Londres con la primera de la mano cortada. El tipo está con una chica. Pablo duda en preguntarle, pero sabe que no va a tener muchas oportunidades como esa, entonces se lanza a interrumpirlo. ¡Ey, para acá! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá, para acá, para acá, para acá! Pablo se queda con muchísimas preguntas que hacer. Pero sabe que no es el momento. No es el momento. No es el momento de averiguar cuál es la relación que existe entre manos cortadas que un día te deja en la puerta de tu casa y una revela con mi madre de manos cortadas de una banda de rosa para otra vez. ¡No es el momento!
No, no, no.